hacerme ver que hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance. Última fecha del torneo de la Primera B Metropolitana. Guayurquiza visitó los Polvorines para enfrentarse con San Miguel. Fue victoria del local 1-0 con el gol marcado por Battaglini. De esta manera finaliza el torneo de la Primera B y Guayurquiza ya tiene la mente puesta en el reducido y espera a su rival. Quédate que a continuación se vienen las mejores imágenes del partido. Tarde de sábado en los Polvorines, Guayurquiza que visitaba a San Miguel, fecha 34 de la 17-18 de la B Metropolitana, y el remate de zurda de Landriel, que pica varias veces y el balón que se va al saque arco. El local que responde, pase en profundidad, el centro atrás que no toca a nadie, le queda justo el delantero, pero Juan Manuel Fernández cierra provisoriamente y Federico Mazur completa con el rechazo. El centro al área y de repente, ¡pim!, el travesaño que evita la caída de la primera valla cuando el balón caía en el arco de Pablo Campodónico. Barrio Nuevo que engancha, se perfila de zurda al remate, ¡pim!, de vuelta mismo caño. El partido que seguía 0-0, ya estaba en juego la segunda mitad, pero el conjunto verde y blanco va a tener una chance a la salida de este lateral sobre el área. Cristian Cepeda que va a cabecear hacia el medio, el rebote que le queda al jugador San Miguel, el remate, el balón mojado, Campodónico no puede controlar y Battaglini captura el rebote, penal en movimiento para abrir la cuenta del conjunto local que se despedía de la temporada con una victoria. La última del partido, Lucas Farías ingresó al segundo tiempo, el remate que se va al saque arco. Guayurquiza juega el reducido y espera al rival. Gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.